Bienvenido a Jajanom. Hoy serás testigo de un desafío muy brillante. Hoy no solo será delicioso, sino también muy hermoso. Creo que son dulces Skittles. ¿Pero por qué no se pueden comer? Son deliciosos. Entonces, ¿qué hacer con ellos? Este papel no me detendrá. Así que, chicas, felicidades. Ahora vamos a comer algo muy sabroso. Te sugiero que comamos estos dulces. Están perfectamente distribuidos entre todos los colores. ¡Hurra! ¡Skittles! ¡Me encanta! ¡Claro, Polly! ¡Claro, Polly! ¿Crees que eres la única que los ama? ¡No! A todos les encantan los Skittles. ¡Mira! ¡Estoy amarillenta! ¡Me he convertido del color de los dulces! ¡Vaya, wow! Siempre soñé con saber cómo me vería de color rojo. Chicas, esto es genial. Ahora somos de color y nuestras camisetas son geniales. La verdad es que tengo un sentimiento extraño. ¡Ah! Curiosamente, ¿qué nos esperará bajo esto? Tengo un Jubba Jubba. Además, mi favorito es el rojo. Ya emite un aroma delicioso. Tengo sandía. Es tan grande y verde. Quiero comerla lo antes posible. ¡Awesome! ¡Wow! ¡Yo tengo! ¡Oh! No. ¿Qué es esto? ¡Gusanos! ¿Pero por qué los necesito? ¿Por qué? ¡Mira lo lindos que son! Probablemente deliciosos. Tienes que averiguar si es así. ¡No pensé que tendría que comer gusanos vivos! ¡Tal vez esto es solo una broma! ¡Y tal vez solo sean gusanos de mermelada! Realmente, eso espero. ¡Oh, no! ¡Qué abominación! ¡Uf! ¡Definitivamente no puedo comer esto! ¡Ah! ¡Está por encima de mis fuerzas! ¡No! ¡No! ¡Tienes que comer todos los gusanos! Confía en mí, haremos un buen seguimiento de esto. Realmente, espero no vomitar. Aunque lo dudo mucho. ¡Gross! Muy bien, ¿satisfecho? El plato está vacío. La verdad es que un gusano está atrapado en mi garganta. ¿Qué tengo que ver yo ahí? ¡Uf! ¡Está en mi cara! ¡Y está babeándome! ¡Barty! ¡Qué abominación! ¿Crees que esto es gracioso? Ahora te mostraré lo que es gracioso. ¡No! ¡No nos pegues! ¡Por favor! ¿Sí? ¿Realmente crees que esta hacha es para ti? ¡No! ¡Es solo el cuchillo de la sandía! La sandía es grande, por lo que la hoja debe ser grande. Uf, pensamos que estabas loco. ¡No! Solo quiero comer esta sandía madura y jugosa, Polly. ¡Alto! ¿De qué color es? ¿Verde? ¡No! Verde solo es la cáscara. La sandía en sí es roja, así que es mía. Awesome. Andy, has perdido mucho. La sandía es estupenda. ¿Súper? ¿También estás bromeando? ¿Te comes mi sandía y ahora te ríes de mí? ¡Qué vergüenza! No llores, Andy. Está bien. No te preocupes. ¡Llora! Después de la sandía, puedo masticar mi chicle. Y sabes que el chicle no solo es delicioso, también es muy divertido. ¿Sí? Se puede masticar y disfrutar. Pero es más divertido hacer una gran burbuja con él. Yo soy la maestra, lo enseñaré. Vaya, la burbuja es enorme. ¿Vas a estallarla? Exacto, explosión. Estallará para que toda Polly esté bajo una capa de chicle. Especialmente si yo la ayudo. ¡Oh! ¿Qué hiciste? ¡Casi he batido mi récord! ¡Hurra! ¡Fanta verde! ¡Nunca la he probado! ¡Wow! ¡Yo tengo alas! ¡Con salsa picante! ¡Uf! ¡Miles!
¿Qué voy a hacer con esto? Chicas, lamento que no hayan tenido suerte, pero estoy ansioso por probar la Fanta. Me pregunto qué sabor tiene. ¿Tal vez manzana? ¡Oye, vamos! ¡Tengo sed! ¡Qué extraña Fanta! ¡Andy tiene refresco caducado! ¡Parece mala gelatina! No entienden nada. Por cierto, es jalea. Solo que es mucho más sabrosa que una Fanta normal. Es muy similar a la mermelada, solo que más líquida. Nunca antes había visto algo así. Sí, me encantaría probarlo. Pues ya no puedes. Está tan delicioso que me la comí toda. Parece que ni siquiera tengo espacio en mi estómago. Sí, hace mucho que no había cenado tan bien. Tú tuviste algo delicioso, pero yo tendré que comer alitas. Aunque, si no gotea nada de la salsa, todo será bien. ¡Alto! Polly, según las reglas, tienes que comer todo lo que tienes. Eso significa que la salsa picante también. ¡Ay, qué considerado! Pensaba que no te darías cuenta. Vamos a poner un poco. Pero ahora parece un incendio. Será tu culpa. Ya puedo sentirlo caliente. ¿Qué? ¡Ayúdenme! ¡Palomitas de maíz! ¡Genial! ¿Palomitas de maíz? ¡Tu amiga se está quemando! ¡Es hora de salvar a la chica caliente! ¡Bingo! ¡Ya sé! ¡Tengo una idea! ¿Qué tal esto? ¿Mejor? ¡Vaya! Ahora sentí una antorcha humana. Pero lo peor es que ahora no tengo nada que comer. ¡Quemé las alitas! Y todavía tengo mucha hambre. Entonces deberías disfrutar el espectáculo de verme comer mis palomitas de maíz. Te prometo que lo haré muy apetitoso para que te guste. ¿Y por qué no nos compartes? Sí, al menos un poco. También tenemos mucha hambre. ¡No puedo irte! ¡Habla más fuerte! ¡Ey! ¡Comparte! ¡Al menos un poco! Lo siento, no te escucho. Desafortunadamente, no puedo compartir porque ya me comí todo. ¡Ups! Muy bien, suscríbete a Jajanom para no perderte de más desafíos emocionantes e interesantes. En YouTube no encontrarás videos más geniales e interesantes que aquí. Quédate atento, será divertido.